Hola chicas, bienvenidas a la Beauty School de Telva. Hoy vamos a hablar sobre cómo tratar la piel después del verano. Como todas sabéis, después del verano nuestra piel está muy recargada de rayos solares, el agua del mar, el agua de la piscina, y necesitamos retirar esas células muertas que hacen que esa apariencia a lo mejor esté un poquito más apagada. Nuestro primer producto es el exfoliante de Etnia, de la gama Essentials. Esta mascarilla contiene extractos de origen botánico que nos van a refrescar y nos van a calmar la piel, que es lo que necesitamos después de un verano intenso expuestos al sol. Tiene saúco y menta, lo que va a hacer que nuestra piel la notemos más, aparte de más hidratada, eliminamos todas esas células muertas y vamos a conseguir que se calme. Modo de empleo, muy sencillo. Ponemos una pequeña cantidad, una bolita pequeña, así. La esparcimos y nos la aplicamos alrededor de todo el rostro, evitando contorno de ojos y el contorno de la boca. Entonces, la dejamos actuar 1 o 2 minutos, la retiramos con abundante agua y listos. El segundo producto que vamos a utilizar para regenerar nuestra piel después del verano es el reparador intenso de Estée Lauder, el Advanced Night Repair. Como todas sabéis, existe otro Advanced Night Repair, que es un suero que nos echamos todas las noches, que es un suero súper guay, súper maravilloso. Pues este es el doble de concentrado. Está especialmente indicado para recuperar pieles apagadas, pieles deshidratadas, para calmar y regenerar con más intensidad que el anterior Advanced Night Repair. Este suero nos va a ayudar a restablecer toda la barrera de la piel que tenemos desequilibrada debido a la exposición solar y todos los daños del verano en muy pocas noches. Lo vais a notar enseguida. La forma de aplicación es súper sencilla. Cogemos, veis que el dosificador tiene un goterito que simplemente empujamos. Con esta cantidad es suficiente. Extendemos por las dos manos y nos vamos extendiendo por toda la cara. Con un suave masaje, siempre en circulitos y hacia arriba. Esta vez sí que pillamos la zona del contorno de ojos, porque nos va a ayudar a que esa zona que tiene la piel más finita también se recupere más pronto. El tercer producto que vamos a utilizar va a ser una crema regeneradora intensa. Es una crema hidratante mucho más intensa que una crema habitual. En este caso es de Attashi. Las propiedades que va a tener esta crema es que nos va a calmar, nos va a regenerar y también nos va a quitar esa sensación de fatiga que podemos tener en la cara después de que nuestra piel está un poco dañada. Con el combo de estos tres productos, esto es el colofón. Va a ser súper guay. Tiene extracto de flor de Delvice, que es lo que va a hacer que esa sensación de calma y de que tenemos la piel regenerada, la vamos a sentir así, nos va a encantar. Nos aplicamos una pequeña cantidad en la mano y extendemos por todo el cuerpo a modo de masaje. Y una vez que se haya absorbido, nos podemos ir a la cama tranquilamente y a que nuestra piel respire y se regenere. Bueno chicas, espero que os hayan gustado nuestros consejos de hoy. Es una rutina que si la aplicáis vais a ver enseguida los efectos que tiene en vuestra piel. Vais a ver que se regenera, que el moreno además nos va a durar más porque la tenemos que mantener hidratada y bueno, que la vais a tener calmada y regenerada para estos días después del verano. Espero que os hayan gustado todos mis consejos y si tenéis alguna duda, no dudéis en escribirlos a la Beauty School de Telva.